Hola, buenas noches, Silvana, Ana María, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cris, Jorge, Lina, Catalina, Gaby, Marta, ¿cómo están, chicas? Marinés, Leti. Hola, hola Moni. ¿Cómo están? Hola, soy Doula. Qué lindo, qué lindo. Hola Gloria, Patri. Entran un montón de personas que no me muestra quiénes son. Pero bueno, así voy saludando a algunos. Jesús, Jesús, Jesús. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Terapeuta, Moisés Toledo. Claudia Rosana, ¿cómo estás? Gloria, ¿qué tal, Gloria? Hello, Adriana. Hola, Maribel. ¿Cómo están? ¿Están preparados para la meditación de hoy? Jesús, Irma, bienvenida, Isabel. Hoy tengo una meditación potente. Hola, Noelia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Hamilton, ¿cómo estás? Feliz día. Gracias. Sí, feliz día para ustedes también. Ivonne, ¿qué tal? Sandrita, Valeria, bienvenidas. Dalila, Dominga. Desde Colombia, bienvenida Maribel desde Colombia. ¿De dónde son los demás? A ver. Hola, Dani, ¿cómo estás? Excelente tarde, sí. La verdad que sí, hermoso, hermoso día para mí. Fue un día muy tranquilo, estuvo buenísimo. Marcos, bienvenido. Cookie, Voto Cookie. Bienvenida, princesita. Perlas Cake. Aquí Bon desde Miami, desde Miami, qué lindo, me encanta llegar a tan lejos. ¿Sí? Gracias. San Luis, Argentina. Hola Carlos, bienvenido. Patri de San Luis, bienvenida. Pero. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Me quedo acá medio viendo cómo ustedes van entrando y digamos los comentarios que hacen. Tengo tanto para decir hoy que bueno, vamos a tratar de hacerlo dinámico y que nos entretengamos bastante. Lo primero que quería hacer, porque siempre me olvido y la verdad que por ahí está bueno para tener una conexión más cotidiana con los que tengan ganas de conectarse conmigo. Los invito a sumarse al canal que armamos acá en IG. Tenemos un canal, yo siempre aviso cuándo hago los vivos, cuándo abro cursos, y bueno, y nada, y si ustedes hacen preguntas también, digamos, podemos estar como en un diálogo más continuo, así que el que tenga ganas de sumarse, los invito a sumarse, siempre me olvido de invitarlos y bueno, quiero aprovechar a hacerlo. Desde Venezuela, bienvenida Yamil, ¿cómo estás? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo vienen hoy? ¿Vienen con ganas de conversar? ¿Con ganas de escuchar? ¿Cómo vienen? Yo tengo muchas ganas de compartir un poco de esta virtud que llegó, porque además llegó esta y llegó la que sigue. Estoy así como a pura información y me parece como siempre muy mágico cuando viene llegando la energía de esta forma, que de alguna manera viene pidiendo que trabajemos algo en particular y bueno, y me entrego a hacerlo con todo el amor y con ustedes. Bienvenido Juan, otro Juan, Marisa. Mi hermano anda por ahí, ¿cómo estás, Axel? Maceo, Marcela, bienvenida, Leonor. Adaptado a charlar
información. Bueno, quedó ahí medio. Te estás adaptando a la charla, Carlos. Ingrid, bienvenida. Almendra Ángela, wow. Patricia, bienvenida, Humberto. Bueno, bienvenidos. Les mando un abrazo desde aquí. Volvió la mesa energética también, otra que me la habían pedido. Volvió la mesa energética. Hoy tenemos una mesa. A mí me sorprende, porque yo saco las cartas así medio como, bueno, vamos a ver qué sale, si es coherente o no es coherente. Y la verdad es que los mensajes siempre tienen como algo que conecta muy fuerte con lo que yo había indagado, investigado, con lo que vamos a hablar. Entonces, es esta magia que tiene la energía, ¿no? Que conecta todo. Así que bueno, ahí tenemos también mesa energética. De todo un poquito. Hola Dina, Carlos, Susana. Bueno, voy a lanzar el tema y ustedes me van preguntando. Aprovechen a ir preguntando y a ir conectando con esta energía puntualmente, porque la verdad es que cuando llegó la energía de la adaptación, yo no entendía muy bien al principio. ¿Por qué una virtud? Y sin embargo, no podía, si ustedes ven mis posts, no de esta semana, pero los anteriores, no podía parar de escribir sobre este tema, ¿no? Y entonces, la verdad que es todo como muy lo que llega, ¿no? Y realmente con el proceso que fui haciendo, moviendo esta energía, fui entendiendo más profundamente por qué teníamos que trabajarla, y hoy lo van a entender muy bien ustedes, porque digamos, nos lleva a algo como muy fundamental de todos nosotros. Entonces, en algún punto, cada vez que nosotros movemos un tipo de energía, esa energía está conectada a algo de nuestro campo que necesita ser liberado, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que siempre estamos trabajando en las meditaciones un nuevo sistema de conexión. ¿Y qué es la adaptación, no? La adaptación es acomodarnos o ajustarnos a algo. Adaptarse a lo que es verdad del ser, exacto. O sea, vamos a descubrir, porque en general cuando uno toma esta energía o esta idea y concepto de adaptarse, tiene que ver con adaptarse al afuera, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, cuando los nenes entran en el jardín, ¿no? Entran y van con los papás para adaptarse a ese nuevo ambiente o a ese nuevo entorno. Y por supuesto, no está mal, es parte de un proceso de aprendizaje el adaptarnos a cualquier experiencia externa que nos toca vivir. Pero me da la sensación que cuando nosotros pensamos en adaptarnos al entorno, muchas veces nos desconectamos para adaptarnos de la esencia de quienes somos, ¿sí? Entonces queremos caer bien o entrar bien en un entorno o en un ambiente y, digamos, nos ajustamos a ese ambiente y nos perdemos nuestra propia conexión. Lo de afuera es de palo. Como se dice, lo de afuera es de palo. No sé si lo diría así, pero realmente lo de afuera es un aspecto que nosotros debiéramos mirar luego de revisarnos adentro, ¿no? O sea, para mí el contexto siempre nos ayuda a evolucionar el entorno. Pero pensaba la adaptación como nuestro propio entorno. O sea, nosotros somos un campo de energía. Lo sepamos o no, somos campo de energía, ¿sí? Entonces, alrededor nuestro, depende de cómo está nuestro campo de energía, hay un entorno. Entonces, yo, si primero intento adaptarme a los campos de energía de otros lugares, en lugar de adaptarme al mío propio, no estoy haciendo el trabajo de forma correcta, porque, digamos, para yo poder entrar en otros espacios o ambientes y lograr esta capacidad de adaptación,
primero debiera adaptarme a mí mismo, o sea, reconocer cómo es ese campo. Exacto, primero hacemos lo nuestro, de qué, cómo nosotros podemos trabajar nuestro campo energético, nuestro entorno, nuestra casa, nuestras cosas, todo lo que vamos de alguna manera desarrollando y cómo nos podemos aprender a vincular con eso desde un lugar de paz y seguridad, ¿sí? Cuando nosotros no, generalmente en los ambientes o situaciones donde no nos sentimos adaptados, entre comillas, lo que sentimos es que, digamos, hay como una energía un poco de dolor, un poco de sufrimiento, de no sentirse como en el ambiente adecuado. De ahí que, hola a todos los que van llegando, de ahí que justamente lo que digamos, vamos a tratar de desarrollar es esta capacidad de adaptación primero a nosotros. ¿Sí? Yo no hay otra forma. O sea, si yo trato de adaptarme afuera antes que comprender quién soy, lo que va a suceder es que lo más probable es que me desconecte de mi propia esencia. Y eso es lo que genera que mi campo quede de alguna forma vibrando en energías de duda, de culpa, de angustia, etc. Si no esperamos respuesta afuera y están dentro nuestro, exacto, esa es la idea. Las respuestas siempre las tenemos nosotros y la capacidad de adaptarnos es una gran capacidad y nos sirve para accionar en el afuera, pero el primer paso de esta energía es entrar, ¿sí? O sea, no es que, digamos, no necesitemos al contexto o que el entorno, las otras personas con las que nos relacionamos no son importantes, sino que de qué manera nosotros primero sabemos quiénes somos, entramos en una energía de seguridad, de autogestión, de autoconocimiento, para luego poder saber cómo vincularme con otros, con el afuera de mi campo, desde un lugar más equilibrado. Digamos que lo que siempre estamos buscando es una energía de respuesta que nos lleva al equilibrio. Entonces, saber manejar mi campo me permite encontrar el equilibrio y también saber dónde, digamos, entro en entornos que me sacan de mi equilibrio interno. Y poder reconocerlo, que algo me está incomodando o algo me está molestando, con una persona no logro el equilibrio porque, bueno, no nos entendemos, y con otra sí, y empezamos a saber elegir mejor. Exacto, el reino interior que como vos lo llamás, para mí tiene que ver con la construcción del campo de energía. No porque no lo tengamos, sino porque hay una necesidad cada vez y va a haber cada vez más grande de pensar y entender cómo es eso que vos sos, que es más que tu cuerpo físico o que lo que vos percibís como tu vida, ¿sí? Y qué hay alrededor tuyo que está vibrando, que muchas veces no estás prestando atención, ¿sí? Cuando empezamos a desarrollar la capacidad de ser sensibles al campo, lo primero que sucede es que empezamos a descubrir qué cosas hay en nuestro campo, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta decepción, cuánta culpa. Depende de, digamos, de cómo está armada nuestra energía, cómo fue desarrollada a lo largo de los años, se va dando esta especie como de estructura del campo. Es nuestro interior, pero nuestro interior está en el campo. ¿Entendés eso? O sea, que el interior, el ir hacia adentro, que nosotros, yo creo que, digamos, desde la mente se imagina ir adentro del cuerpo, ¿no? Pero en realidad es ir hacia arriba y hacia el campo.
Esa es la cuestión, que si yo me imagino ir adentro y solo estar en mi corazón o conectar con mi corazón o con mis centros, en realidad mis centros se mueven de adentro afuera, tienen un movimiento. ¿Sí? De ahí la adaptación de los campos de energía cuando nosotros estamos frente a otros. Exacto. La energía es tu interior. No es algo que está fuera de tu control. La que entra en tu campo, por supuesto. Pero aprender a gestionar esos campos implica primero conocerlos. Si yo no estoy en registro de qué está pasando en mi campo, lo que voy a estar es sintiendo algo, que es el primer indicador. La sensación que tengo de que no puedo, de que me angustio, de que me pone mal, de que estoy cómodo, de que estoy feliz, ¿no? Esos son los indicadores de algo que está vibrando más fuerte en mi campo. Por ejemplo, si yo cambio de una emoción súper positiva rápidamente a una súper negativa, algo está pasando, ¿sí? Somos energía pura universal. Sí. Me quedo pensando en este concepto de pura, porque digamos, la energía, digamos, justamente cuando queda estancada, en realidad queda no tan purificada, ¿no? O sea, todos esos aspectos en los que nosotros no somos conscientes, lo que sucede es que la energía queda estancada, no tiene esa capacidad de moverse y adaptarse. Porque para transmutar algo, tengo que ser consciente. Adaptarse a que somos eso, que somos más de lo que creemos ser. En principio tiene que ver con eso. De hecho, me resultaba súper interesante porque cuando empecé a buscar adaptación, aparecen todas las teorías de Darwin, ¿no? Que habla de esta idea de la supervivencia. Y yo cuando hoy estaba explorando con qué chakra íbamos a trabajar, porque la verdad es que tomo la virtud y después exploro, me había dado chakra raíz y empecé, digo, bueno, ya algo va como a conectar con esto. Y cuando empiezo a buscar la información, digamos, lo primero que aparece es el concepto de supervivencia, ¿no? O sea, hay una energía que está, o una programación activada respecto de que nosotros para, digamos, subsistir, ¿sí?, necesitamos adaptarnos. Y este concepto, ¿sí?, y esta idea de Darwin de la selección natural, ¿no?, lo que es, los más fuertes son los que saben adaptarse, ¿no?, tal vez no está tan bien entendida, ¿no? Era una definición desde un aspecto más del campo físico, pero en realidad lo que, digamos, nosotros tendríamos que trabajar es la adaptación a nivel del campo energético, ¿sí? Porque eso después llega al campo físico. Entonces hoy lo que nos pide este concepto es un nivel de adaptación a nuevas formas de mover nuestro campo de energía. La energía nunca muere, siempre se transforma. Sí, se cambia de forma, es exactamente así. Para nosotros hacer ese proceso consciente tenemos que trabajarlo. Porque, digamos, sí, naturalmente va a cambiar de forma. O sea, y hay como procesos entre comillas naturales, porque hay muchas energías que están desconectadas de el ciclo natural de la naturaleza, de la forma natural en la que se mueven los campos de energía. Entonces, como eso empezó como a estancarse, a no, el humano empezó a tener miedo, a, por ejemplo, los miedos de supervivencia, que son los miedos asociados al chakra raíz y a las historias, digamos, ancestrales, familiares, es donde surgen estos primeros, de alguna manera, bloqueos a la capacidad adaptativa que todos naturalmente
como seres traemos a este mundo. Entonces me parecía muy interesante porque en realidad en las teorías de la biología se estudia muy potentemente estos cambios de las especies. Me dice, no sé tu nombre, dice M. Borrego Galesh. A ver, te leo. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Así es lo natural, es ese proceso. Sí, o sea, nosotros en realidad sí se crea, pero digamos se crea porque uno baja la materia, algo que estaba en otro campo, porque podríamos decir un bebé se crea, ¿no? O sea, un hombre y una mujer se unen y, digamos, a partir de una unión física surge un ser nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos capacidad creativa a nivel biológico y tenemos capacidad creativa a muchos niveles. Ahora, la realidad es como vos decís, en realidad lo que hacemos es bajar una energía que estaba en otro campo y traerla al campo de la materia. O sea que en realidad no es que estamos, entre comillas, creando, pero sí, lo que hacemos es cambiarla de estado. Está perfecto lo que decís. Muy bien, acá me dice, ¿por qué tener miedo si ya sos parte del todo? Exacto. Bueno, algo de esto, ¿no? De nuestra capacidad de reconocer qué es lo que está vibrando en ese centro, en ese chakra, que es el chakra que empieza como a despertarnos los miedos más básicos. Sí, desde la fuente de la energía primogénea, exacto, que es donde nosotros generalmente, digamos, estamos trabajando siempre, desde la fuente al centro del corazón de la Tierra, y entonces vamos haciendo estos cambios de energía, la vamos alineando, básicamente, la energía, y vamos liberando esas energías que quedaron estancadas en algún momento para que nuestro campo fluya mejor. La idea es que siempre tu campo de energía esté más alineado y fluya la energía con más velocidad. A eso es a lo que nosotros llamamos alta vibración, básicamente, ¿sí? Y eso también pasa en el cuerpo. Mejor alimentación para tu cuerpo, que es tu propia conexión con lo que te gusta y te hace bien alimentarte y lo que no, y empezar a escucharlo, también es parte, ¿sí? Gracias. De estos aprendizajes que hacemos cuando empezamos a conectar hacia adentro, ¿sí? Adaptarnos a ir adentro, ¿sí? En lugar de salir a ver qué te va a decir, no sé, un amigo, la televisión, quien sea afuera, para no entrar en temas escabrosos, empezar a meternos a ver qué nos dice nuestra energía, qué nos está pasando, cómo nos sentimos, cuánto se repite una sensación o una emoción, ¿sí? Porque cuando puedo empezar a identificar esto, puedo empezar a transformar esa energía en otra cosa. Si estuvimos todos estos días hablando mucho de estos cambios, así que la idea sobre todo es integrar esta energía. ¿Qué pasa si no nos adaptamos? ¿Sí? La sensación en el chakra raíz es que si yo no puedo subsistir dentro de un entorno o contexto, me voy a extinguir. O sea, la raza se extinguirá, ¿no? Esto es lo que aprendimos. Ahora, la realidad está un poquito alejada de esto y es que naturalmente nosotros tenemos esa capacidad, por lo tanto no habría ningún miedo real, sino que es un miedo que está instalado por estas ideas del miedo a la extinción, pero como decíamos recién, todo es energía, por lo tanto son energías en distintos planos del campo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo miedo, es porque mi energía está, de alguna manera, no reconociéndose a sí misma.
Cuando estás en armonía energética, nada en tu entorno te dañará. Es que sí, es real, o sea, cuanto más nosotros estamos en equilibrio, todo lo que sucede, porque pueden suceder cosas que uno, digamos, por ahí no está preparado todavía para responder, pero justamente llegan para eso, para que vos te vayas testeando a vos mismo. Entonces, a medida que vos vas trabajando tu campo, porque es un proceso, lo quiero explicar así porque en realidad es un proceso. Entonces, cuando vos vas trabajando, gracias, un aspecto, la energía va cambiando. Entonces, eso que te dañaba en realidad, por ahí viene lo mismo, pero ya no te daña. Entonces, no es que digamos que no van a pasar cosas afuera nuestro, sino que esa misma energía aprendemos nosotros a fluir con ella. Eso es capacidad de adaptación. Decís, uy, pasó esto y en lugar de desesperarme o empezar a quejarme, o me voy hacia adentro y empiezo a entender cuál es el miedo real que se está activando. Cuando descubro cuál es el miedo real, puedo empezar a desarticularlo, empezar a hacer cosas, que hacia ahí vamos con la siguiente meditación, que es la acción. ¿Sí? Cuando yo tengo capacidad de adaptación, mis acciones cambian y además me impulsa a accionar en sentidos que en otros momentos por ahí no me hubiera animado. ¿Sí? Entonces, justamente esta es una energía que tiene. A nivel de los aspectos de la adaptación biológica, ellos dicen, bueno, hay adaptación física, ¿no? El ADN se ha ido adaptando, como nosotros tenemos un cambio en nuestro sistema celular, ¿sí? A través de la evolución que va haciendo el ser, o sea que pueden haber cambios físicos, ¿sí? Después, se adapta a nivel de la función interna, ellos lo llaman adaptación funcional, cuando la adaptación se da desde cambios de funcionamiento del campo. ¿Sí? Lo que antes funcionaba de una manera, si yo cambio mi programa, funciona de otra. ¿Sí? Y después viene el cambio externo. ¿Qué es acción? Cuando algo nos daña y aprendemos a fluir, el universo lo repite para que vayamos hacia adentro y reconozcamos el temor. Cuando mi reacción es desde una frecuencia elevada, está en disonancia. Cuando aprendemos a fluir para que vayamos exactamente reconociendo que eso nos asusta, ¿sí? Y es porque, digamos, yo estoy intentando en un aspecto elevar la frecuencia, ¿sí? Pero todavía no encontré cómo adaptarme totalmente. Entonces, para eso lo trae. Exacto, después no se repite, porque nosotros ya trascendimos esa experiencia. Me engancho mucho con la injusticia y eso me cambia la energía. Hola Mari, ¿cómo estás? A ver, nosotros vivimos en un planeta donde las energías tienden a la polaridad. Por lo tanto, donde hay una injusticia, puede haber justicia. ¿Sí? Entonces encontrar, cuando nosotros vemos, y nos pasa mucho, y te entiendo porque, digamos, también a todos los que, digamos, de alguna manera somos muy empáticos, cualquier situación injusta medio que nos pone como en alerta, ¿no? Y uno trata como de ayudar, de avisar, de aportar algo diferente para que justamente la energía pueda moverse. Del aspecto de lo que nosotros vemos como injusto hacia algo que digamos sea más equitativo, más equilibrado. Entonces, con la injusticia, porque la injusticia nos genera bronca e impotencia, el recurso siempre es
volver a reconocer que nosotros tenemos capacidad de actuar, ¿sí? Incluso cuando uno cree que no, siempre hay personas que nos han demostrado, por ahí, suponte que vos viviste una injusticia y no te animaste a decir nada porque te dio miedo, ¿no? Pero siempre hay alguna persona que se anima y nos muestra que había otro camino y que por ahí le sale mejor o no también, pero siempre vemos que se puede hacer algo más. El miedo es el que nos bloquea. Perdón, que voy a correr ahí un mensaje. El miedo es el que nos bloquea a no entrar en buscar un aspecto de la energía que nos lleve al equilibrio, ¿sí? Porque además nos quedamos muchas veces como en el quejarnos, en lugar de hacer algo. Y yo entiendo, cuando uno no hace algo ante algo injusto es porque tiene miedo y porque en el cálculo mental lo que te dice tu mente es que te conviene más no hacer nada, ¿sí? Entonces nos enganchamos a ciertas energías, pero el tema es, ¿qué puedo hacer? ¿De qué forma yo me puedo sacar de esta injusticia si es que la estoy viviendo? ¿Cómo puedo hacerme justicia a mí mismo? Que no es atacando al otro, ¿eh? Es hacerte justicia a vos. Para mí es diferente ese concepto, porque muchas veces lo que queremos es que el otro sufra. Como a vos te hicieron daño y, digamos, con toda razón despierta ese enojo, esa bronca, bueno, o a alguien que vos querés, ¿qué puedo hacer para hacer justicia? ¿No? O desearle al otro que se le vuelva, ¿no? Y nos pasa porque somos humanos, es normal. Ahora, ¿cómo me puedo hacer justicia a mí? Es una pregunta que me saca del foco de ese afuera y me trae o me obliga a hacer algo con mi energía. Y eso te ayuda a integrar tu energía y a darle menos energía a esa otra entidad que en realidad, a través de algo que está haciendo, está tratando de chupar energía. Espero al menos haber hecho como una interpretación de la energía, porque nos sirve mucho, es cómo nos adaptamos. Estamos en un plano de aprendizaje, sí. Una de las leyes universales, la de polaridad, sí. Bueno, yo soy de las que siempre digo que en realidad la ley de polaridad como tal, que la entiendo, es cierto, en todo lo bueno hay algo malo, en todo lo malo hay algo bueno, pero en realidad nosotros somos una energía de tres. Estamos en la tercera dimensión y nos dicen que la tercera dimensión es dual. Lo vuelvo a repetir, la tercera dimensión no es dual, es tercera dimensión, más allá de que funciona en la dualidad hasta este momento, pero ya tendríamos que empezar a reconocer que si es tercera dimensión, hay una tercera energía a la que tenemos que ir y tenemos que integrar, que es la energía del medio, ¿sí? Porque eso nos saca de las polaridades y del enfrentarnos para llevarnos a un lugar común más alto y de una mayor comprensión. La tercera energía es la a la que vamos a ir hoy, ¿sí? Es la conciencia, es el espíritu, porque estamos en dualidad, porque seguimos repitiendo mentalmente esos programas que alguien se, digamos, nos programó para aprender así y que nunca ponemos en cuestión, ¿no? O sea, en realidad la energía se mueve así, por lo tanto hay un tercer punto, ¿sí? En el movimiento de la energía. Cuando empezamos a aprender estas cuestiones y a integrar conocimientos en lugar de mirar todo por separado, empezamos a entender que todo tiene un sentido que va más allá de lo que la mente va poniendo en cajitas. Porque lo que hace nuestra mente muchas veces nos impide adaptarnos a las situaciones es que hay cosas que están como estructuradas y programadas de cierta forma. Cuando empezamos a cuestionarnos las cajitas de la mente y empezamos a hacer como un y a mezclar, nos vamos dando cuenta que hay muchas más alternativas para resolver cuestiones
Entonces siempre la mente te va a llevar a los lugares donde está cómoda, porque los lugares donde más tiene que pensar son incómodos para la mente, porque es programación. ¿Sí? Es como esperar que una computadora tenga emociones, ¿no? O sea, la computadora te va a dar una respuesta lógica, lo mismo hace tu mente, te da respuestas lógicas, de acuerdo a los programas que tiene metidos. Si vos querés salir de tu mente lógica y entrar en todo tu sistema, tenés que aprender a cuestionar lo que tu mente te dice que tiene programado. A veces te sirve, por supuesto, yo no descreo de que hay un montón de cuestiones en las que la mente nos ayuda a resolver cosas. Pero está para eso, está para servirnos a nosotros, no para que nosotros estemos esclavizados con cualquier programa que nuestra mente nos repite sin preguntarnos qué está pasando acá, por qué siempre repito la misma cuestión, el mismo problema, vivo la misma experiencia, no es culpa de los demás. Bueno, no es culpa de los demás. Nosotros algo tenemos que ver en la situación, ¿no? Porque estamos ahí viviendo la misma situación y proyectando lo mismo. Yo lo comparto porque yo lo he vivido y he tenido que romper un montón de programas y seguramente tendré que trabajar más todavía para poder salir de la estructura que yo tenía programada. Y cada uno de nosotros nos pasa un poco eso. De ahí que la adaptación es una virtud que está muy conectada con la creatividad y la innovación. Sea, si yo no tengo esta capacidad activada, es muy probable que no, que me cueste mucho crear. ¿Sí? Porque no me sé encontrar otro camino. No, o sea, si no es uno que ya funcionó, le funcionó a otro, como que no me animo, ¿no? Porque da miedo buscar otros caminos. Entonces tiene que ver con eso. A ver. No me da miedo, siempre hablo de esto. Perfecto. Todo lo que te pasa en tu camino es aprendizaje, totalmente. Mi salud. No entendí la pregunta. Mi salud 20 de junio. Ah, ¿cómo va a estar tu salud? ¿Cómo querés que esté tu salud? Va a estar bien, o sea, es primero que es una decisión personal, ¿sí? Hay alguna cosita que hay que revisar, pero va a estar bien tu salud. Vos tenés que escuchar a tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo, ¿sí? O sea, cuando nosotros algo nos está pasando y llega al cuerpo, es para que lo trabajemos, es para que miremos específicamente eso, ¿sí? No nos enfermamos porque sí. ¿Cómo están en la tercera dimensión? Qué buena pregunta. Yo hice todo un video explicando esto de la tercera dimensión porque siempre digo que todos se quieren ir a la quinta y nosotros ya estamos en la quinta dimensión, en la cuarta, en la sexta. Estamos en todas las dimensiones. Lo que estamos muchas veces desconectados de una dimensión superior. Pero si yo no aprendo a estar acá y a traer, por ejemplo, lo que nosotros llamamos quinta dimensión a la tercera dimensión, voy a estar viviendo una vida donde mi espíritu rige por sobre mi materia, ¿no? Pero de una manera donde yo estoy desconectado de la tierra. Entonces estoy conectado arriba y no estoy conectado acá abajo. Cuando yo esa energía espiritual la reconozco dentro de la materia, es que estoy en tercera dimensión. Cuando empiezo a trabajar, digamos, mi conciencia del espíritu en la materia es cuando realmente entro en la tercera dimensión, lo que llaman la quinta dimensión, ¿no? Pero es porque en realidad yo estoy trayendo, yo he hecho mucho trabajo de sanación energética, ¿sí? Y digamos, trabajo una técnica donde muevo las energías respecto de las dimensiones, pero sobre todo, lo importante es que uno esté aquí y empiece a hacer su proceso espiritual para que
tu campo material conecte con tu proceso espiritual, con tu campo espiritual, y estén como en la misma sintonía, porque si no, por ahí nosotros estamos, somos súper espirituales, pero no podemos materializar nada, o al revés, ¿no? Personas que todo es la materia, todo es lo que puedo conseguir acá, y no están nada conectados. Entonces, tercera dimensión es cuando yo me doy cuenta que necesito equilibrar mi campo para poder no tomar la energía de los demás. Porque cuando yo no estoy conectado a las tres dimensiones, lo que sucede en la dualidad es que estamos robando energía de otras personas porque creemos que no la tenemos. El destino de tu energía lo decidís vos. No sé qué me pasa. Sí. Me diagnosticaron distrofia muscular. Somos tres hermanas y yo deseo sanar. Ya sanar y llegar a las dimensiones. Muchas gracias. Tenés que trabajar, ¿sí? con tu energía. ¿Estás meditando? ¿Meditás? ¿Haces algún trabajo de meditación? Cree que vos podés autosanarte. Te va a ayudar a hacer un cambio, ¿sí? Desde la idea de me diagnosticaron esto como, ¿sí? La consecuencia de algo que... ¿Cómo podés trabajarlo a nivel físico? ¿Cómo podés sanar ese proceso? Tendría que indagar mucho más profundo, ¿sí? Sobre tu campo para ver qué es lo que realmente está pasando. La luz siempre atrae a la oscuridad. Esas entidades necesitan esa luz. Y cuando vibramos, atraemos a gente y entidades tanto de la luz como de la oscuridad. Sí, a ver, porque justamente estamos en la energía de la polaridad. Entonces solemos, digamos, si estamos en una vibración, enfrentarnos a la energía opuesta, ¿no? O encontrarnos con la energía opuesta para ir testeando cuál es nuestra capacidad de encarar esa energía. Yo hace tiempo lo que me pasaba era que me enojaba cuando me pasaba esto, y ahora ya, digamos, con el trabajo de limpieza energética, cuando me encuentro con energías que por ahí digamos, me confrontan, vamos a decir, porque luz oscuridad también tiene que ver un poco con la confrontación con nuestra propia sombra y nuestro... La energía oscuridad nos viene a invitar a tomar el poder, básicamente. Nos viene a decir que nosotros podemos estar en otro nivel de elecciones y de acciones, pero que no nos animamos. Entonces vemos la oscuridad ahí porque no, terminamos soportando cosas que no tendríamos que soportar. Salir de la Matrix. Otro día hablamos de la Matrix. Como digo yo, hay que bailar con la vida. Sí. A ver. Exacto, exacto, Adri. Tener ese, trabajar ese equilibrio en tu campo y ver qué está pasando, ¿sí? Por lo cual está apareciendo lo que está apareciendo. Esperen que se me va como... Que nuestros fractales cobren en la misma. Vibren, supongo que es en la misma frecuencia, exacto. No solo que vibren, sino que tengan la forma adecuada. Exacto, ahí lo pusiste. Sí. Medito y sí deseo aprender. Genial.
Bueno, yo estoy por dar en abril un curso que, digamos, es el primero de la serie donde enseño a mover el campo energético, a limpiar el campo energético y se llama Somos Energía, ¿sí? 20 y 21 de abril. Así que si, digamos, si vos podés hacerlo, está bueno porque, digamos, podemos ir buscando qué está pasando en el campo de energía. DNI Art, gracias. Bueno, ¿qué más? A ver qué tenía. Quiero ver si había algo muy, muy importante que quería decir respecto de la energía de adaptación. Bueno, toda energía de adaptación requiere un proceso, ¿sí? Así que entonces es muy importante, gracias a vos. Muy importante entender que no es que esta idea de inmediatez de este mundo tecnológico actual, que todo lo queremos ya y todo queremos resolverlo rápido y todo queremos obtener resultados rápidos y, no, y muchas veces nos angustia el sostenernos a nosotros mismos. En esos momentos donde las cosas todavía no salen a la superficie o no se materializan. Y yo creo que es una parte tan maravillosa cuando vos te das permiso también de fallar o de todavía de aceptar que todavía no llegaste, pero que es parte del proceso. O sea, que algo no se te dé inmediatamente no quiere decir que no sirvas para eso, que no se te vaya a dar. Entonces, es muy importante estar convencidos cuando tu alma te dice que es por acá, es saber que es por ahí, para lo que sea, y también aceptar la parte donde el proceso de adaptación requiere de un tiempo de transición. O sea, yo no puedo pasar rápidamente de hacer una cosa a otra, que no. Que, por ejemplo, sin aprender una técnica distinta. O sea, que no sé. Por ejemplo, yo soy contadora, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida trabajaba como contadora. En otro momento de mi vida dije, bueno, no, me quiero dedicar al marketing, a la gestión de negocios, pero es un aspecto más creativo. Bueno, aprender, chicos, o sea, hay un proceso, no se hace de un día para el otro, ¿no? Y así, el cambio, bueno, la sanación vino por sí solo, pero. Fue un proceso, no se da porque uno lo decide y dice, bueno, mañana soy. Sí, ya sos, ya lo sos. Ahora el tema es, ¿cómo vos llegás a afirmarte energéticamente en los cambios que vas haciendo? ¿Cómo vas adaptando todo tu campo a cambios? No importa el tiempo del proceso, es el resultado final. Las dos cosas. Gracias, Adri. Las dos cosas, o sea, es el proceso también, porque sin el proceso no hay resultado y tampoco es que hay un resultado final. ¿Cuál es el resultado final? O sea, porque nosotros desde la materia nos marcamos objetivos, yo entiendo lo que decís. Desde la materia lo que hacemos no, los humanos, y lo sé también porque como profe de negocios, marcamos objetivos que queremos conseguir. Y entonces después lo que puede llegar a suceder es que estés tan ávido por el resultado que te pierdas lo que tenías que aprender en el proceso. Por ponerle que no llego nunca a ese resultado o a ese objetivo que me planteé. No importa, ¿qué aprendiste? Porque el camino es justamente el proceso y el resultado llega. Cuando está alineado a la energía de tu alma. Yo tuve que aceptar eso en mi propia vida y en mi energía. Las cosas a veces llegan, a veces no llegan y eso no es la cuestión. La cuestión es, ¿vos estás alineado con tu alma? Porque puede llegar lo que vos querés y que nunca lo disfrutes realmente. Y lo importante es que tu alma acá, vino exactamente a iluminarse, a dar luz y a disfrutar
y a construir cosas que la hagan disfrutar. Entonces, si nosotros estamos siempre persiguiendo algo, vamos, la zanahoria del, ¿no? Que nos ponen por delante, nos olvidamos de para qué vinimos. Que era a iluminarnos, entre comillas, pero porque vos usaste la palabra, y a disfrutar la vida. Lo que para tu alma eso sea. Porque por ahí para algunos es la música, para otros es estar en el bosque, para otros es, hacer algún deporte que les gusta, para otros es aprender a cocinar, o lo que a vos te conecte con algo que te eleva a un nivel del alma, porque no va a ser a todos lo mismo, es lo que en realidad te va a ayudar a salir de esos espacios donde estás buscando resultados que a veces ni llegan y uno se queda ahí, el alma se queda triste. Exacto. Lo material en realidad está bueno también incorporarlo. Él me decía, ya no hay material, sino que hay esencia. Es verdad, pero también está bueno que lo que es para el alma baje a la materia. Vos fíjate que también nosotros trabajamos el desarrollo de la conexión con la tierra, justamente porque está bueno que el alma pueda ver, aunque ella sabe que no es necesario, como vos decís, pueda ver que es en realidad es una manifestadora. Yo siento mi energía mejorada y ahora es más espiritual y ya veo mi salud mejor. Eso es importante, la forma en la que nosotros nos observamos y los límites que ponemos a lo que nos dicen de afuera para realmente creer que hay una posibilidad de mejorar o de desarrollarnos en algún aspecto que a nosotros nos interesa o nos haría bien, ¿sí? Entonces es importante darle ese lugar. ¿Qué más? Bueno, creo que hablé de todo porque justamente quería ir un poco a esta idea. Gracias, DNI Art. Quería ir a esta idea de. Y me encanta la abejita. De entender que en realidad cuando nosotros trabajamos el campo energético y en realidad lo que trabajamos es la adaptación de nuestro campo energético, estamos de alguna forma desarrollando esta virtud. Gracias a vos, Adri. Sí, estoy de acuerdo contigo, es un proceso y el camino ya lo es. Exacto, Juan. Yo lo pienso así. O sea, y de hecho lo he vivido así, porque he vivido todo esto de no estoy consiguiendo lo que quiero, entonces que fracasé, qué mal, ¿no? O sea, todas esas cuestiones las he experimentado en muchos de mis procesos. Entonces sé, que uno quiere conseguir ciertas cosas porque es la forma en la que en la materia del universo te abraza en un punto. Yo eso lo entiendo. Pero también tuve que aprender que cuando algo no llegaba en un momento determinado, era por algo. O sea, me tocó tanto recibir cosas que yo quería o que había querido y que de repente me costaban y que no podía, como aceptar que había ciertas cosas, gracias, que por más que yo, en un momento de mi vida las quise, en otro no. O no eran para la experiencia de esta vida. Entonces, desde ese lugar vos no te pones mal, decís, ¿por qué? ¿Qué injusticia? Decís, la vida me trajo esto para que yo experimentara o me cuestionara algo que nunca me hubiera cuestionado si no lo hubiera vivido así. ¿Sí? Porque, hubiera seguido por ahí un camino de vida más tradicional, como el que venía viviendo, y de repente viene eso, ¡buah! ¿Viste?
como si me hubieran tirado así contra una pared, se cayó la torre, todo lo que había armado, y hubo que empezar energéticamente a construir algo diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo a esta energía de la supervivencia, justamente, pues tenemos miedo a que se caiga todo, decir, ¿y ahora qué hago? Y salís de ahí. Esa es la clave, salís de donde es todo, salís. O sea, cuando vos tenés esta seguridad, que es lo que vamos a activar ahora, siempre vas a darte permiso de mirar el otro lado, el lado de la opción de salir. ¿De qué puedo hacer? ¿Por qué la vida me trae esto? Si me lo trae es porque estoy listo. Porque si no, mi alma no lo elige. Entonces, por eso es muy importante conectar con el espíritu, porque las energías del espíritu son las que te sostienen. Bueno, sí, gracias. Dice, me encanta todo lo que digo, lo que decís, porque es la clave. Sí. O sea, la idea es esa. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo hago moviendo mi energía. Yo exploro mi campo, limpio mi energía, conecto y voy trabajando a través de entender cómo está mi energía en mi propio campo, y bueno, cuando atiendo a alguien hago lo mismo, y cuando enseño exactamente el proceso que digamos que experimenté en un punto, y les voy dando herramientas para que hagan este trabajo a través del movimiento de la energía. También se puede hacer con otras técnicas, ¿sí? Aclaro, yo enseño lo que a mí me funcionó. Sí, pero he probado todas porque yo, digamos, realmente quería experimentar, y todas tienen su parte de herramienta útil, o sea, de resultado interesante para experimentar. Así que bueno, hay que empezar con algo, ¿sí? O hay que tener una base de trabajo energético. Porque si no, es como que entramos y hacemos un poquito de esto, pero no trabajamos esto otro. Y el trabajo tiene que ser integral, porque tu energía se tiene que mover bien. Pero vos tenés que saber cómo se mueve tu energía. Bueno, así que vuelvo a repetir, 100%, sí, 100%. Vos tenés que saber cómo se mueve tu energía. ¿Qué hay en tu energía? O sea, cuando yo muchas veces hago consulta y voy explorando la energía de alguien, acá hay tal cosa, y acá, ¿esto qué es? Y entonces se quedan mirando diciendo, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Y porque lo estoy tocando. Sé que hay esto. ¿Qué es esto? ¿Qué estás sintiendo? Entonces, eso, cuando vos lo aprendes a hacer, vas a poder sacar eso que no tiene que estar. Sacar es transmutarlo, ¿sí? Llevarlo a otro nivel. Bueno, gente, ¿meditamos? ¿Tienen ganas? Sí, 100%. Bueno, me mata el 100%. Bueno, vamos a meditar. Lita de Avellaneda, ex vecina, pues yo era de Avellaneda. Me encanta, Carlos, es verdad. Confundimos la materia que te da el universo con la materia de consumo. ¿Será así, Eva? Sí, es así. Lo que sucede es que, bueno, que hay una programación muy fuerte respecto del consumo y de, digamos, de todo lo que supuestamente necesitamos, que está muy activada por las publicidades y demás, y que, bueno, es una energía que de alguna forma es para donde se orienta la mente, ¿viste? A tener seguridad material. Es totalmente entendible porque, digamos, en algún sentido nosotros vivimos en lo material. Yo no niego que eso es real. El tema es que muchas veces le damos importancia o mucha importancia
a cosas que no son tan importantes. O sea, ¿tenemos ese filtro de darte cuenta cuando algo realmente es importante en la materia y cuando no lo es? ¿Cuándo te estás preocupando por cosas que, digamos, no son tan complejas de resolver? Nos quedamos regulando, para mí. Es un punto, ¿viste? Que muchas veces cuando uno escucha el conflicto, es sí, y digamos, ¿qué es lo que nos detiene a hacer algo diferente? ¿No? Porque seguro que hay algo que te detiene, por eso te da miedo. O sea, yo cuando identifico que algo me está generando conflicto interno, empiezo a buscar qué miedo está activándose ahí, por qué, de dónde es que viene. O sea, empiezo a buscarlo. Ya 88, ¿qué significa 88 ahí? No entendí. ¿Qué puesto le das en la vida? ¿A la materia? El mismo que al espíritu. En este momento. No, para mí, además ten en cuenta que yo soy equilibrio. digamos, trabajo por el equilibrio. Por lo tanto, no, nunca pondría algo por sobre otra cosa. O sea, en cada momento del presente, a lo que le estoy dando mi energía, ese es lo que me está como devolviendo. Entonces, no hay un primero, segundo, tercero, no sé. En cada instante uno va poniendo esa energía. ¿Se entiende? Tiene que ser... digamos, por un lado lo que vos podés generar a nivel material, porque hay que cuidar el campo material, o sea, hay un trabajo que hacer con el campo material, hay un trabajo que hacer con el alma y hay un trabajo que hacer con el espíritu. ¿Sí? Son energías diferentes en distintos niveles del campo. Pero no las pongo en distinto lugar, simplemente que, por ejemplo, yo en mi caso tenía... no lo sabía, mucha conexión espiritual, ¿sí? Yo no lo sabía, y en un momento en la materia a mí se me había medio que cambiado casi toda mi estructura de vida, o sea, y digamos, yo le di más de mi energía a la parte espiritual, y mi parte material... ¿viste? La dejé medio más relegada. Y después me di cuenta que en realidad necesitaba bajar eso a la materia, por ejemplo, en mi caso. Así como hay otras personas que en la materia tienen su vida resuelta y lo que necesitan es subir la energía hacia el espíritu, para no quedarse en que tengo todo y no me sirve para nada, porque lo que empieza a suceder... es que uno empieza a sentir ciertos niveles de vacío y entonces empieza a buscar cosas para evadir el vacío. ¿Se entiende? Entonces depende de cómo nosotros tenemos y dónde tenemos el foco de nuestra energía, pero en realidad no pondría nada primero, porque lo que yo quiero es justamente estar en equilibrio. ¿Sí? Así lo pienso yo. Lo siento, en realidad, más que pensar, porque no es algo de la mente, es algo como más desde mi aprendizaje en este momento. El tema es que en general las escuelas espirituales te enseñan a elevar la energía porque asumen que la mayor parte de las personas necesitan esto, y es muy probable. Pero no todas las personas tenemos la misma estructura energética. No todos los seres en la Tierra tenemos la misma estructura. Bueno. Me dice equilibrio, lo deseo tener como se debe. Sí, es todo un trabajo el equilibrio y es una sensación interna. ¿Sí? O sea, porque confundimos con cuestiones que vemos en lo de afuera. Es una sensación interna de autosostén. Por eso digo que es un proceso. Pero sí,
cuando uno está, digamos, entra como en esa energía, las sensaciones de estabilidad. Es lindo. Gracias. Bueno, vamos a meditar. ¿Quieren? Vamos. Porque, bueno, tiene su tiempito esta meditación. No hablé nada de la mesa energética. Hablo, me van a matar, hoy va a ser largo. Hablo un poco de la mesa energética porque me había olvidado que la teníamos con esto de que no la venía haciendo. Bueno, a ver, el mensaje de la mesa energética, de la adaptación estuvo interesantísimo, fíjense. Primero voy a hablar de los ángeles que salieron y me sorprendió un poco que llegó el ángel entonador, que es un ángel digamos, que nos habla de los sonidos y las frecuencias y la alineación de nuestra vibración con frecuencias más elevadas. Entonces nos invita de alguna manera a trabajar o a conectar con el sonido del universo. Sí, que lo hemos hablado muchas veces, no es la primera vez que sale este ángel, y para adaptarnos aparentemente el sonido es una de las claves, ¿sí? Y el otro ángel que salió fue el ángel de la paz, ¿sí? Entonces, ¿qué sonidos vamos a buscar? Sonidos, músicas, frecuencias que nos conecten con la energía de paz, de estabilidad, ¿sí? Nos piden los ángeles que confiemos y aparece el arcángel Rafael, sí que es el arcángel sanador, que es con el que vamos a invocar hoy para la meditación. Así que estamos súper protegidos. Me llamó la atención también en las cartitas de Osho. Fíjense la carta que sale primero. ¿La conocen? Ocho de espadas. La culpa. La culpa. Nosotros en nuestro. Y no solo, obviamente que la culpa es una energía más del chakra sacro, pero esta carta nos está hablando de estos niveles de temor. Fíjense, las nubes que vemos cuando estamos conectando con este miedo a sobrevivir o cómo me voy a adaptar y qué puedo hacer, ¿no? O sea, en los momentos de mucho temor. Y me encantó porque vino esa carta y después vino el maestro, la conciencia, que es a donde vamos hoy. Entonces vamos a salir de esas energías de baja vibración, de mucho miedo y vamos a entrar en una energía donde vamos a hacer esta conexión con la conciencia, ¿sí? Y fíjense que después salió el mundo. El mundo, que es la carta el completar, ¿sí? A mí me da sentí el mensaje de una profunda sanación que viene con esta energía, ¿sí? ¿Qué teníamos después? Teníamos como cartas de las diosas, tenemos la diosa de la transformación, o sea que aparece la energía de las mariposas, de los colores. Fíjense que yo les decía que adaptación es creatividad, es innovación, es una forma de pensar diferente, nueva, emociones, porque los colores también son emociones, qué tipo de emociones. Y me encantó porque después vino Brígida, que nos habla de defiende lo que crees. Defiende, cree en lo que realmente vos recibís como información interna. De ahí que ir hacia adentro, nos lo marca esta diosa. No cedas, dice. Y después vino la carta de Sedna, que es suministro infinito. ¿Sí? Y me encanta porque aparece acá el mar, es una diosa que está muy conectada con la energía del mar, ¿sí? Y que nos habla de que todo lo que necesitamos lo vamos a recibir y lo tenemos disponible. O sea que las energías de
la divinidad igual nos manda en este mensaje, ¿no? De que muchas veces tenemos miedo de perder ciertas cosas y en realidad todo lo que tu alma necesita es lo que te están ofreciendo y vas a recibir siempre. Después me encantó porque animalito salió el gato, ¿sí? Me encantan los gatos. Y nos habla justamente, y estuvimos mucho hoy, curiosamente, hablando de la dualidad. Y él dice que la energía del gato es la energía de andar entre estos dos mundos, entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Ellos saben transitar en la materia y leen la energía a través de su conocimiento espiritual. Es uno de los animalitos más espirituales que, digamos, nosotros tenemos y con los que convivimos, ¿no? Más cerquita, porque uno puede tener un gato en su casa. Y después llegaron dos cartas, porque tenía ganas de, me dieron ganas de sacar dos, de las semillas estelares. Una, y me gustó mucho esta carta, que es familia de estrellas. ¿La ven? Nosotros estamos conectados a una familia espiritual. Todas las personas que están conectadas aquí son parte de familias espirituales, ¿sí? Y se pide ayuda ahí donde uno necesita. Lo que nos dicen es que nosotros siempre tenemos y contamos con ayuda. Entonces es muy importante cuando estamos en momentos difíciles recordar que hay energías que, digamos, están apoyándonos y que están disponibles para darnos ayuda. Y la ayuda va a llegar. Y, bueno, esta es una carta también que yo conecto mucho con la energía del mar. Se llama Los mares de Mintakan. Y se ve el potencial llevar lo inconsciente a la luz, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. Esta carta es una carta de los primeros los trabajadores de la luz, que son los primeros que llegaron a la Tierra, son de esta estrella, este planeta que llamaba Mintakan. Y nos pide un poco la conexión energética, que, digamos, aprendamos a manejar el mundo emocional, porque ellos eran seres de un mundo emocional cristalino, ¿sí? Por eso aparece ese mar celeste tan clarito, porque, digamos, era un mundo cristalino. Me gustó, de hecho, me había guardado aquí para leerles la pregunta de los mares de Mintakan. Dice: ¿cómo puedes ver el potencial de la situación a la que te enfrentas? ¿Qué patrones inconscientes eres llamados a traer a la luz? ¿Sí? Entonces, y justamente la adaptación lo que nos pide es cambios de comportamientos, cambios de conductas. Para poder llegar a eso, tenemos que hacer ese proceso de entendernos a nosotros mismos primero. Así que bueno, por ahí. Que me había conectado muy fuertemente esta carta. Nos habla de que vamos a obtener resultados positivos y una gran transformación. Así que ahí vamos ahora con la meditación. Después le saco una fotito, hago un videito y les dejo para que ustedes puedan ver las cartas, puedan hacer su propia lectura de toda esta información, que es mucha. Sí, ustedes saben que yo soy autosanación, así que tu lectura, lo que vos recibas, es lo que es para vos. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a invocar también a la energía de la tierra, ¿sí? De nuestra madre tierra.
Y especialmente vamos a invocar al arcángel Rafael, que hoy salió en la tirada, a todas las diosas. Y ya yo voy sintiendo cómo la energía va bajando, está bajando, se está activando nuestro corazón. Puedes poner las manos en tu corazón. Respirá. Siempre acordate que cuando hagas un movimiento energético está bueno respirar. Y vamos a, hoy nos toca ir al centro del corazón de la tierra, y no me extraña, sí. Así que vamos a sentir la energía de nuestro corazón y cómo baja a nuestro plexo solar y baja, toca nuestro ombligo, nuestro chakra ara, nuestro chakra sexual, nuestro chakra base o raíz. Estoy sintiendo como una energía de luz está entrando por el corazón, por detrás. Y sentí como la energía sigue bajando hasta llegar al centro del corazón de la Madre Tierra. Sentí el latido de ese corazón, lo puedes tocar con tus manos, cómo late la tierra, la sabiduría que tiene la tierra, el amor, toda esa capacidad de nutrirte y darte todo lo que necesitas. Respira. Y ahora vamos a ir activando cada chakra. Así que vamos a subir. Vamos a traer esta energía que la tierra nos da. Y vamos a sentir cómo esa energía entra en nuestro chakra raíz. Y libera todas las energías negativas que hay en nuestro chakra raíz. Y lo expande. Todo bloqueo. Y lo expande, sube a nuestro sacro y libera todas las energías negativas, las energías de culpa, de miedos en nuestro sacro, de vergüenza, y lo expande. Y vamos a nuestro plexo solar y también vamos a liberar todas las energías negativas de nuestro plexo. Todo el miedo, el enojo. Y se expande el plexo solar. Y la energía sube automáticamente al corazón. Liberamos todas las energías de tristeza, angustia, desamor que hay en nuestro corazón. Y se expande el corazón. Observa cómo cada vez que se expande hay una luz, ¿sí? Y sube automáticamente la energía a nuestra garganta, se siente cómo se sube rápido.
y vamos a liberar todas las energías negativas que hay en nuestra garganta, toda energía de lo que no pudimos decir, de todos esos miedos que quedan como guardados ahí en la garganta. Cualquier bloqueo de nuestra energía, de este centro. Y dejamos que la garganta se expanda, se abra con amor. Y seguimos subiendo. Y sube nuestra energía al centro del cerebro. Liberamos en nuestro campo mental y en el cerebro todas las energías de pensamientos, programaciones, patrones que están activando el miedo, la culpa, la vergüenza, la duda y cualquier otra emoción negativa que nos impide tener o desarrollar la capacidad de adaptarnos a nuestra esencia, a quienes somos, y de allí al entorno en el que convivimos. Dejamos que estas energías se liberen y el chakra Ajna y todo el centro mental se expande. Y dejamos que la energía siga subiendo a nuestro corona. Vamos a liberar todas las energías que pueden estar bloqueando nuestra conexión espiritual. Todos los miedos que están programados en ese centro. Todas las limitaciones. Y vamos a dejar que este centro se expanda. Si hay alguna energía que tiene que salir, dale permiso, porque como estamos limpiando el campo, dale permiso para ser liberada. Y vamos a dejar que la energía de la nutrición de la tierra que nos fue llevando hacia cada centro suba por un canal de luz desde nuestra corona al centro de la fuente divina. Puedes sentir cómo entra más fuerte todavía la energía luminosa de la fuente en tu campo y verte allí, así como estás en la tierra, en la fuente, recibiendo luz, amor, sabiduría, protección, aprendizajes. Que vamos a traer aquí a la tierra. Ahora estamos totalmente conectados, ¿no? Con la energía de la tierra y la energía de la fuente. Sí, nosotros somos hijos, como la tercera energía, de ahí la tercera dimensión. Respira, puedes poner las manos en tu corazón y ahora vamos a empezar a hacer el trabajo energético en nuestro chakra raíz o básico, ¿sí? En nuestra base energética material. Y bueno, yo voy a trabajar aquí preguntas que les voy a hacer. Y tengan en cuenta que este chakra suele ser el que se activa con estos miedos de la supervivencia material,
¿no? Es como es el miedo más profundo que todos tenemos. Entonces vamos a ir a sentir este chakra. Fíjate cómo lo sentís, cómo está esta zona de tu cuerpo. Escuchá las respuestas de tu alma. Estamos conectados con el alma y el espíritu. Respira. Puede ser una sensación, un sonido, un aroma, una imagen. ¿Cuánta rigidez hay en tu chakra raíz o en tus raíces? Las raíces también son nuestros padres y ancestros. Sentí la respuesta de tu alma. ¿Cuánto miedo a ser derrotado o suprimido? ¿Cuánto miedo a perder o al fracaso hay en este centro? Lo podemos explorar, ¿no? A ser derrotado, miedo. De 0 a 100 no entro 100%. Miedo a ser suprimido 100%. Miedo a perder más del 100%. Más alto. ¿Sí? Es un poquito para que veamos cómo está la energía general, ¿sí? Hay una programación de miedo bastante fuerte. ¿A qué se aferra esta energía base de tu campo? ¿Qué es eso que le da mucho, mucho miedo soltar? Que si no estuviera en tu vida, realmente crees que no podrías seguir. Observalo y respira. Cuando nosotros observamos algo, lo estamos aceptando, ¿no? Creo que con esto no puedo vivir. Creo que si me faltara esto, no sabría cómo seguir. Eso nos está mostrando. ¿De qué dependés, no? Porque eso que muchas veces tenemos miedo de que no esté, es lo que nos atrapa en algunas situaciones o lugares. Seguí observando, sintiendo. La verdad de este chakra, y que a nosotros nos cuesta mucho reconocer, es que en realidad nosotros podemos seguir viviendo ante todas las situaciones que experimentamos en la vida, ¿no? Los seres humanos viven de formas muy distintas. No todos tenemos la misma realidad. Asumimos que hay una misma realidad, pero no es real, ¿sí? Hay lugares con climas distintos, geografías distintas, situaciones políticas distintas, religiones diferentes, condiciones económicas diferentes. Tememos a ciertas realidades porque las desconocemos. Pero la verdad es que todos consiguen, o la gran mayoría, consigue encontrar una forma de seguir sustentándose en esta vida,
¿no? Sobre todo a nivel de sustento personal, de sustento familiar. Siempre encontramos alguna forma, siempre hay algo en nosotros que nos va a dar esa ayuda, ese poder que creemos o que olvidamos, creemos haber perdido y que olvidamos, pero que está ahí. Y yo ya estoy sintiendo como se mueve la energía en el chakra raíz, ¿sí? Estoy sintiendo un movimiento bastante interesante, así que sentí como al reconocer esta verdad, muchos de esos miedos se van a ir soltando. Los que estés listo para soltar ahora, se sueltan porque la realidad es que en este mundo todo cambia y nosotros, los humanos, tenemos la capacidad de adaptarnos a muchas y variadas realidades. Deja que siga moviéndose la energía y soltándose. Y este es nuestro poder. El reconocer que tenemos desde nuestra raíz más profunda el poder de adaptación, sin perder nuestra esencia, sin abandonar ese que somos. Sin caer en los patrones de temor. Respira porque está subiendo la energía. Se está moviendo en todo el campo. Vamos a justamente liberar de este centro, porque ya está lista para ser liberada, la energía del miedo a reconocer esta capacidad en nosotros. La capacidad que tenemos de adaptarnos, de encarar las situaciones que nos tocan en la vida. Desde nuestra esencia. Deja que esta energía salga. Esta energía está muy conectada a tu corazón. ¿Sí? Está liberada. ¿Qué vamos a hacer ahora para que, digamos, el funcionamiento de este reconocimiento que estamos haciendo de nuestra capacidad y virtud de adaptarnos, que ahora se está activando en nuestro campo, en nuestro chakra, desde la raíz y en todos los centros, es alinear nuestro campo emocional, nuestro campo mental, y nuestras acciones. De esta forma, cuando nosotros tenemos que tomar un camino, ¿sí? Nuestra emoción, nuestra mente, pensamiento y nuestro comportamiento van a estar en alineación y con la capacidad y el poder de reconocer que estamos en nuestra esencia, que estamos actuando y adaptándonos, pero desde nuestra esencia, no adaptándonos a lo que es impuesto, sino a lo que es esencia,
y desde ese lugar conectamos con la esencia de lo que hay fuera de nosotros y nos movemos en alineación energética desde nuestro poder. Respira. Libera cualquier energía que esté saliendo de tu campo. Y sentí cómo hay una conexión que se despierta en tu chakra raíz, desde tu mente, desde tu emoción y hasta tu base, con la conciencia de tu alma, con el ser que verdaderamente sos, con el maestro. Y ahora repetí conmigo: elijo manifestarme desde mi ser consciente. Elijo manifestarme desde mi ser consciente. Elijo manifestarme desde mi ser consciente. Bueno, vamos a agradecer cómo la sintieron. Está todo fuerte, ¿eh? Y liberación energética en distintos lugares. Así que estuvo bastante potente. Vamos a invocar y agradecer. Y si alguno me quiere contar cómo la sintió, me comparte. Al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, a la energía de la Madre Tierra, al Arcángel Rafael, a todas las diosas que tenemos por allí atrás, que nos estuvieron también energizando. También vamos a agradecerle a esas almas que están conectadas con nosotros, esa familia de las semillas que están conectadas con nosotros. Y sí, les pedimos que nos acompañen, les pedimos ayuda, les pedimos que estén con nosotros para que nosotros podamos manifestar todo ese amor y, digamos, esa energía de los sueños de nuestra alma, ¿sí? Así que, por supuesto, ahí conectamos con esos seres que nos vienen a ayudar. Gracias y bendiciones, gracias, Criadero Los Cascabeles, gracias Rubén, gracias. Bendiciones, gracias, bendiciones para todos, por supuesto. Siento como movimiento aquí, movimiento del otro, ¿cómo se llama? Chakra corazón, pero del lado de atrás, muy fuerte. Así que hubo bastante movilización. Les súper agradezco que estén acá, los comentarios, que me acompañen. Todas las personas que van pasando por acá, mis bendiciones para todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Que despertemos toda esta capacidad de adaptarnos y de luego eso llevarlo al afuera de una forma rica, amorosa, ¿no? Vamos a tener profundos cambios cuando nosotros cambiamos primero adentro, gracias.
y desde ese adentro lo sacamos afuera. Bendiciones, nos siento a todos. Qué lindo, gracias, gracias. Agradecida también con vos, Carlos. Gracias por estar siempre. Mariel, gracias también. Bueno, re lindo, estuvo re lindo hoy. De verdad que les agradezco mucho la compañía y todo el amor que siempre me regalan. Les mando un abrazo enorme. Seguro que hago alguna charlita. Exacto, darnos amor, sí. Esa es la idea. Hamilton, gracias también. Bendiciones. Seguro que pronto hago una charlita y vamos a la energía de la acción, la virtud de accionar, ¿no? Creo que no la hicimos esa, porque llegó ahora. Voy a chequear por las dudas, pero gracias, Pato. Corazón. ¿Así es? Así hacen los coreanos. Agradecido por su compañía en el aquí y en la hora. Sí, yo con ustedes. ¿Sí? Gracias por conectar de alma a alma y por qué están haciendo este trabajo, porque cada persona que está haciendo su propio proceso de sanación, Rubén, gracias, Argentina, su proceso de sanación es como nos ayuda a sanar a otros, o sea, compartir nuestra energía en este aspecto, ir aprendiendo y moviéndola. Cada uno lo hace en su campo, pero a la vez nos ayudamos todos, ¿sí? Porque los cambios van siendo progresivos, entonces nos vamos multiplicando, ¿no? Somos cada vez más, sin que nos demos cuenta, cada vez somos más. Y eso para mí es un regalo para mi alma enorme, enorme, enorme. Así que les agradezco de todo corazón. Nos vemos seguro con charlita o algo, no sé, ustedes pueden proponerme. Seguramente hago alguna charlita y después hacemos también la meditación que sigue. Yo sigo meditando con ustedes porque me encanta. Que tengan un hermoso fin de, ¿sí? Lleno de amor, de felicidad, de tranquilidad y de lindos momentos con quien ustedes lo deseen. Gracias, gracias. Somos todos uno con el todo, hermanos, un abrazo enorme, exacto, somos todos uno, ¿sí? Cada uno es una individualidad, pero todos somos uno, y esto es lo fundamental, de ahí que lo que nosotros hacemos impacta en todos, por eso digo que cuantos más somos, más se da el cambio en los demás. Gracias.